En respuesta a las diferentes necesidades pastorales y evangelizadoras, el obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, realizó algunos nombramientos que comenzarán a partir de enero de 2018. Se hacen cambios, ¿por qué? Porque en un lugar pues ya un padre ya lleva cierto tiempo y es hora de cambiar por el bien de él y por el bien de la gente. Se hacen cambios porque a veces un padre no funciona muy bien en una parroquia, puede ser que funcione mejor en otra. Se hacen cambios porque el padre se enfermó o porque el padre se pensiona. Entonces, casi cada año hay necesidad de hacer ciertos cambios. En este año nos propusimos hacer los menos cambios posibles. Empezamos hablando de los párrocos. El presbítero Jesús Piedra irá a la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca y el presbítero Óscar Navarro a la parroquia Inmaculada Concepción de Rivas. En el caso de los vicarios, el presbítero Vicent Peter a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Pérez Celedón y el presbítero Arnulfo Abarca a la parroquia San Isidro Labrador. Ahora hablamos de los servicios diocesanos. El presbítero Eli Quiroz asumirá el ecónomo diocesano. El presbítero Jesús Piedra será el delegado episcopal de Misiones y Pastoral Indígena. Y el diácono Johnny Leiva, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil. Cambios grandes, como ustedes habrán visto, no hay casi que ninguno. Un que otro párroco, uno o dos párrocos nuevos. ¿Y por qué? Porque tampoco quiere uno estar cambiando a cada rato. La idea sería nombrar sacerdotes en las parroquias y poder dejarlos varios años, de 4, 5, 6, en fin. Pero no siempre es posible, porque te falla uno o te falta el otro, o tienes que mover a este. Y claro, mover a uno significa prácticamente mover el resto, ¿verdad? En el caso de los acólitos, Jorge Ortiz en la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca y Carlos Valverde en la parroquia Inmaculada Concepción de Rivas. Acólito, en el sentido ya oficial de la iglesia, es un ministro no ordenado, un ministerio no ordenado, que están preparados para ayudar al altar, conocen la liturgia, ayudan, preparan el altar para cuando el sacerdote va a hacer ya las ofrendas. Ayudan en la comunión, pueden distribuir también la comunión y así algunas otras funciones que tienen dentro de la iglesia. Es un ministerio ordenado, mientras que el monaguillo pues no tiene ningún ministerio ordenado, pero también se le llaman a ellos acólitos. Cabe indicar que todos los años el obispo hace un análisis de la situación de la diócesis y realiza algunos cambios como estos.